Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de libros de Silvia Nolak. Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre los libros que estoy leyendo actualmente. Tenía que hacer este vídeo actualizando mis lecturas porque me parece que el anterior creo que fue hace 2 meses, así que bueno. Entre medio de esos 2 meses me he leído otro libro, que es Asesina de Reyes, que ya hice una reseña en el canal. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer esta vez, pues eso, mi actualización de lecturas, porque a raíz de estos libros, pues bueno, voy a ir sacando reseñas. Así que bueno, antes de deciros, de actualizar, cuáles son mis lecturas actuales, os voy a enseñar un libro que me regalaron para mi cumpleaños, que es una de las novelas secretas de Brandon Sanderson del año pasado, que es Yumi, el pintor de pesadillas. Y la verdad es que tenía muchas ganas, la edición me parece preciosa, así que bueno, a ver si me lo puedo leer pues dentro de poco. Y bueno, dentro de las lecturas de hace 2 meses, yo estaba leyendo Dioses despiadados de Emilia Duncan, que es el segundo libro de... no me acuerdo el nombre del primer libro, a ver si me acuerdo, que son Santos crueles. El primer libro me gustó bastante. El problema es que hasta que publicaban el segundo libro pasó como 2 años, entonces cuando empecé a leerme este libro no me acordaba del todo del primer libro. Bueno, empecé a leerlo, o sea, eso es lo que llevo, me queda todo esto. Y sí, me está gustando, pero es cierto que ahora mismo no me apetece leerlo. Es decir, lleva 2 meses y no lo he terminado. Es decir, voy lenta, pero en vez de estancarme en este libro así sin más, creo que lo que voy a hacer es ir como de momento aplazarlo y luego ir leyéndolo, aunque sea más lentamente, como estaba haciendo con otras lecturas. Pero como tengo otras lecturas que me apetece más leer, lo voy a aplazar, pero lo voy a seguir leyendo porque la verdad es que me gusta y quiero terminar la trilogía. O eso espero, por lo menos voy a terminar este libro y ya decidiré si termino la trilogía o no, pero bueno, aplazado queda. Y ahora sí, os cuento los libros que estoy leyendo actualmente. Es cierto que estos 2 meses he leído bastante poco, porque bueno, entre las novedades, el trabajo, y es verdad que yo no estaba muy centrada para leer, pues he ido muy lenta leyendo. Entonces, bueno, Una magia más oscura de Victoria Swift, y también lo estaba leyendo, me parece que en el anterior vídeo también empecé a leerlo. Bueno, pues llevo esto y me queda todo esto. Es cierto que este libro me lo leí hace mucho y me gustó, por eso luego me regalaron el segundo y el tercero. El problema es que como que luego lo dejé en la estantería ahí, los 3 libros, tranquilamente, y me di cuenta que no me había leído el segundo y el tercero. Entonces dije, bueno, pues me vuelvo a leer el primero para seguir con la saga. Problema, que en ese momento mi mente no estaba como con muchas ganas de leer, me costaba mucho concentrarme, y sí es cierto que este libro se lee bien, es ágil, pero no es una lectura que a mí me haya atrapado desde el primer momento. Entonces yo necesitaba algo pues que en ese momento de poca concentración me atrapase bastante para poder leer y sobre todo sentir que avanzo en las lecturas. Porque últimamente me pasaba que tenía como 3 libros abiertos y no cerraba de terminar, o sea, no terminaba de leer ninguno, porque pues algunos son muy grandes, otros pues no me terminaban todavía de enganchar. Entonces, bueno, me empecé a leer otros libros. Y este pues me lo estoy leyendo también muy lentamente, como el de Dioses despiadados. Entonces, sí, me lo voy a seguir leyendo, pero lentamente. Porque lo que digo, me gusta, pero bueno, que me está costando un poco entrar en el mundo, en la forma de escribir de la escritora. Otro libro que me estoy leyendo, que llevo 2 meses con él, es El día que se abrió el cielo de Samantha Shannon. Que, bueno, realmente a este sí que me he leído pues justo a la mitad del libro. Y me queda todo esto. Y me está gustando bastante. O sea, hay dragones, hay un montón de world building, hay un montón de protagonistas muy interesantes. Y me gusta. Lo que pasa es que es un libro bastante grande, es una historia densa. Entonces, claro, en ese momento en el que no me podía concentrar, pues voy lenta leyendo. Pero bueno, este libro sobre todo es el que me estoy leyendo ahora mismo. Más incluso que el de Una magia más oscura, que también lo tengo como... como el último libro para leer de momento. Entonces estoy leyéndome este libro, que me está gustando muchísimo, junto con la saga, una saga de Lo sangre azul de Melissa de la Cruz, que
os voy a enseñar el primer libro, que lo tengo por aquí. A ver, este es el primer libro de una saga de 7 libros. Los 4 primeros se publicaron en español y los últimos 3 no, están en inglés. Así que me los voy a leer en mi iPad. Me compraré los últimos 3 libros de la saga y me los voy a terminar de leer, porque es cierto que siempre me leía los cuatro y nunca terminaba de cerrar la historia. Así que esta vez me he propuesto terminar la historia porque quiero saber cómo termina. Estos libros me gustan muchísimo y son los que me han salvado de un parón lector, porque en vez de leer Dioses despiadados o Una magia más oscura, que lo que he dicho, me costaba bastante seguir con las lecturas, me he bebido el primer libro de Los Sangre Azul, el segundo, y ahora mismo estoy con el tercero, que bueno, pues eso, voy por aquí, o sea, me queda muy poquito para terminar. Me queda por leerme el cuarto, que tengo, y pues eso, y los últimos 3. Entonces, bueno, estos libros son muy cortitos, se leen muy rápido y tratan sobre vampiros. Bueno, vampiros, son ángeles que, bueno, pues caídos en la tierra, que son inmortales y ahora y tienen que beber sangre, o sea, sí son vampiros. Y está en Nueva York, tenemos varios protagonistas, Skyler Van Allen, que es una mestiza, es mitad ángel caída, vampiro y humana. Y luego tenemos, pues por ejemplo, a Jack, que es el prota masculino, que es el ángel, ¿cómo era? A ver, os lo voy a decir el nombre. ¿Abaddon, puede ser? Sí, el ángel de la destrucción. Luego tenemos a Mimi, que es Azrael, el ángel de la muerte. Bueno, bastantes otros personajes. Se supone que en la tienen como diferentes ciclos, es decir, estos vampiros viven mucho tiempo y tienen como una duración humana para pues vivir con los humanos, y cuando terminan ese ciclo humano, esa sangre de ellos, que es su memoria ancestral, como que la pueden recoger, y cuando decide que hay un consejo de ancianos, digamos, que pues tal ángel es necesario en ese momento, o ese vampiro, pues esa sangre se devuelve a un recipiente humano, pues con un bebé, no sé muy bien la técnica porque tampoco la explican. Y tienen otra vez otro ciclo humano. Bueno, pues aquí está, pues eso, Azrael, Abaddon. Y tienen 16 años, 17 años, están en el colegio, pero bueno, no son adolescentes como tal, ¿vale? O sea, se acuerdan de sus vidas pasadas y son, pues eso, adultos realmente. Me parece súper interesante. Sobre todo si os gusta Gossip Girl. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama la serie esta de Crónicas vampíricas? Bueno, es como una mezcla, pero para mi punto de vista mejor todavía. Y bueno, lo dicho, que me está gustando mucho volver a releérmelo. Me han salvado que no tuviera un parón lector, así que os lo recomiendo bastante esta saga. Luego, me estoy leyendo un libro que también me regalaron en Navidad. Por eso no me he leído, no me estoy leyendo el de Yumi, porque me regalaron Trenza del Mar Esmeralda, de Brandon Sanderson, que bueno, pues me parece que salió el año pasado, no estoy segura, que también es de sus novelas supuestamente, ¿no?, secretas, que ya no lo son. Y tengo muchas ganas de, pues he empezado hace nada realmente y me está gustando mucho. La edición me parece preciosa y de momento me está gustando. Sí, es cierto que es un poco raro, porque a veces en los libros de Brandon Sanderson el que cuenta la historia no es, por lo menos en este libro, ¿no?, no es el propio protagonista, es como que te lo está narrando un tercero, ¿vale?, otra persona, que de hecho me parece que aparece, me spoileé, de hecho creo que ese tercer narrador aparece en El aliento de los dioses. Creo que se llama Hoyt, puede ser, y bueno, y en otros dos libros de Brandon Sanderson, pero a veces se me hace un poco raro que en este libro lo narre otra persona. Me hubiera gustado quizás que lo narrase la protagonista, que luego, claro, hay pensamientos de la protagonista, no sé explicarlo, pero se hace un poco extraño. Pero luego, bueno, luego más me conseguí meter en la historia y ya no me pareció raro. Pero sí, me fue, o sea, fue un poquito raro. Bueno, la edición es
Os voy a enseñar solamente una de las ilustraciones, que es la protagonista, y es muy bonita. Bueno, y el último libro, que bueno, me lo he comprado hace nada, la verdad. Os voy a enseñar, o sea, el próximo domingo os haré un vídeo con los libros que me he comprado recientemente. Pero bueno, un adelanto porque me estoy leyendo ahora, es este, que es La rebelión Goblin de África Vázquez Beltrán. Este libro le tenía muchísimas ganas, se publicó el año pasado y bueno, como podéis ver es bastante finito, o sea que me viene perfecto para lo que digo, para mi falta de concentración últimamente. Y bueno, llevo muy poquito y me está gustando bastante, así que bueno, ya os iré contando qué me parece este libro. Y bueno, hasta aquí las lecturas que me estoy leyendo ahora. Como podéis ver, leo, o sea, tengo muchas lecturas abiertas, pero la verdad es que de momento me estoy leyendo realmente estos tres libros a la vez. El de Trenza de Mala Esmeralda, Rebelión Goblin y El día que se abrió el cielo. Estos son realmente mis tres lecturas actuales. Y entre medias me leo este, porque ya pasé un poco esa parte que necesitaba una lectura más ágil. Pero bueno, que me lo estoy leyendo también. Y esta, o sea que bueno, sí, tengo un montón de libros abiertos. A veces me agobia, pero luego realmente no, porque como voy cambiando de lectura y es como que me refresca un poquito el cerebro, la verdad. Y sobre todo porque noto que voy avanzando en las lecturas y además sé que este libro y este libro me los voy a leer en nada. Así que bueno, que me viene muy bien a veces que publiquen libros autoconclusivos, creo que es autoconclusivo, y cortitos para eso. Para que me dé la sensación de progresión en la lectura. Y hablando de libros pendientes, yo recuerdo que os comenté en un vídeo que me agobiaba tener un montón de libros pendientes. Me dejasteis en los comentarios que a muchos de vosotros, de hecho, os agobiaba más el no tener libros pendientes. Pues tengo que decir que me ha pasado, porque he estado 2 meses sin comprarme ningún libro y me he ido leyendo los libros pendientes que tenía, que todavía me quedan. Pero sí es cierto que la montaña de libros pendientes ha ido bajando. Y ya me estaba agobiando con la sensación de, ay Dios mío, no tengo ningún libro nuevo. Y de hecho, los pendientes que me quedan tampoco es que me apetezcan ahora mismo leerlos. Porque de hecho, empecé a leerme Oro y Ceniza de Pierce Brown. Y es un libro de guerra y ahora mismo tengo que decir que no me apetecen libros de guerra. Entonces lo he dejado ahora mismo como libro pendiente. Y entonces, claro, yo veo mi montaña de libros pendientes, que no es tan grande, bueno, ahora sí, pero antes no, y decía, es que no me apetece ahora mismo leerme esos libros. Entonces me empecé a agobiar. Y bueno, ya os contaré en el siguiente vídeo cuáles libros nuevos me he comprado. Y ahora estoy muy contenta porque veo un montón de libros que me apetece leer y me anima mucho a leerme los actuales. Así que os entiendo y creo que estoy de acuerdo con vosotros, o sea, tengo un amor-odio entre tener libros pendientes, o sea, muchos o menos. Así que mira, creo que no me voy a agobiar y la verdad es que es disfrutable comprarse libros nuevos. Sin ser consumista, sin dejarte el sueldo en ello, pero es un placer poder comprarse libros, la verdad. Aunque sea uno, no hace falta que te compres 80 y de vez en cuando apetece. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dejadme en la cajita de comentarios qué libros estáis leyendo, si os habéis leído alguno de estos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.